están los profesionales que nos ayudarán a armar supercomputadora. No se ve nada, pero aquí está Huicho, Mr. Huicho y Marcelo. Mr. Chelo. Están emocionados por armar la supercomputadora. Estoy nervioso porque nunca puedo ser un 7 de novena generación. Y está Goyo, quien va a jugar en el Switch. A jugar con Steve. Exactamente. Bueno, ya vamos con todas nuestras precauciones sanitarias satanizantes. Ahí no me dice. ¿Qué? Alguien dijo satanizante. Vamos a conseguir prestado el disipador de Huicho y a que me preste unos cablecitos que nos hacen falta. Que no decía. Incluye cables, güey. Incluye cables. O que adviertan. Eso no se hace. Que adviertan que nada trae cables. Ahora sí, ya conseguimos lo que teníamos que conseguir. Esperamos. Esperamos eso. Chelo siendo profesional. Mucho cuidado porque es de vidrio. Es de vidrio, coño. Name reveal a los 40,000 subs de Mr. Matter. Yeah, sí. No, a los 50,000. Ok, a los 50,000 va a revelar su nombre. Supongo que el CD es para los drivers, pero ¿quién usa CD en 2020, por favor? Aquí se podría estar patrocinando Deep Cool, pero no quiere. Exactamente. Les llamamos, les mandamos correos. Les mandamos correos. Les dimos 5 minutos gratis en cada video y no. Y aquí estamos, todos los mortales tienen que comer. Hemos pedido una pizza y ya está todo sanitizado. Ya, podemos comer. ¡Wow! Parecen chiles. Soy yo, brilla en la oscuridad. A ver. ¡Wow! No, brilla pues en la oscuridad. Más o menos. Ahora solo falta encenderla. Bueno. Bueno, ahora ha llegado el momento de probar Minecraft con RTX y texturas ultra realistas. Así que prepárense porque vamos allá. Si les está gustando este video, por favor suscríbanse y activen la campanita. Y si quieren ver una serie de Minecraft en este canal, pues por favor
pues suscríbanse y déjenmelo en los comentarios. Podría ser una serie con este tipo de gráficas y este tipo de texturas en modo hardcore. Va a estar súper, súper genial. Y no olviden que el patrocinador de hoy es Marcelo. Voy a dejar el contacto de él en la descripción. Con él y con Wicho pueden construir sus computadoras. Ellos pueden instruirlos y pueden armárselas si son de Nuevo León, Monterrey. Así que bueno, se los dejo en la descripción y ahora sí, me despido.